papá en terapia intensiva y está sedado. Los muchachos no pueden entrar. Este pasado 4 de marzo, a través de su cuenta oficial de Twitter, el cómico César Bono dio a conocer que se encontraba bien, pero tristemente durante estos días hubo complicaciones de salud. César tuvo que ser operado de emergencia, ya que se le perforó parte del tubo digestivo y hasta estuvo vomitando fluidos. Su estado es estable y pues aquí estamos esperando. A través de diferentes medios de comunicación se ha mencionado que estas últimas horas han sido cruciales para la recuperación del actor, y aunque él sigue en terapia intensiva, se ha mencionado que su estado es delicado, pero aún así se encuentra estable. En terapia intensiva como 5 o 6 días más, y según vaya su evolución, dará una habitación. Desde la noche del jueves 3 de marzo, se dio a conocer que el estado de salud del actor de la serie Vecinos no estaba del todo bien. El fin de semana se dijo que esas horas eran demasiado importantes, tras la complicación por la perforación del duodeno del actor. Se le perforó el duodeno, entonces hubo que operar de emergencia. Sus hijos, al igual que su exesposa, han hablado con medios de comunicación y reporteros, dando a conocer el estado de salud de su padre. Todos coinciden que aún mantienen la esperanza de que el actor pueda salir adelante, esto a pesar de seguir aún en terapia intensiva. Pero los informes sí son solamente una vez al día. Y de hecho, pues nada más podemos pasar uno en uno. Recordemos que en los últimos años, César Bono ha tenido fuertes complicaciones de salud. Él ha sobrevivido a 9 infartos y también a la enfermedad mundial tras haber dado positivo apenas este agosto del 2021. Todos los hermanos estamos ahí, todos, las decisiones las estamos tomando los cuatro. La ex esposa del actor Patricia Castro habló con el programa mexicano De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante. Ella relató cómo comenzaron estos contratiempos de salud que llevaron a César a ser hospitalizado. Con sus propias palabras, Patty mencionó: empezó a vomitar sangre. Cuando llegó al hospital, ellos se dieron cuenta de que no era una úlcera, sino que tenía una perforación del duodeno. Y fue sorpresivo, incluso yo pensaba que ya era cuestión de días para que lo dieran de alta del hospital. La expareja de César Bono dio a conocer que ella ha estado acompañando a los hijos del actor todo este tiempo en el hospital. Preocupada, ella mencionó que todos esperan que pase el tiempo más rápido para que les den buenas noticias. Patricia también agregó en la entrevista: como está en terapia intensiva, no se la puede ver, pero sí le han dado permiso a los hijos de entrar un ratito a verlo. Me dicen los muchachos y las nenas que lo han visto bien. Aún así, otros han percibido que los mira con cara de por favor, sáquenme de aquí. Bueno, no se sabe exactamente cuándo pasó, pero el viernes se detectó una perforación en el duodeno. María Rosa Quejeiro, hija de César Bono, habló con el programa Ventaneando y sí dio a conocer un panorama un poco más positivo. María Rosa confirmó que efectivamente sí ha tenido más contacto con su padre, quien sí ha estado presentando mejorías con conforme pasan los días. Fue esa cirugía complicada y afortunadamente de ella salió bien. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.